Tema fundamental, hablar de la mujer, por supuesto, las dos son candidatas mujeres. El día de ayer en Cochabamba, el comandante de la policía, que ya renunció, fue acusado de golpear a su mujer. El ministro Pérez dijo que eso era asunto de su vida privada. ¿Ustedes creen que es un asunto de vida privada el golpear a una mujer, aunque sea dentro de su casa, digamos? ¿Es un asunto de vida privada o es un asunto de interés público? Yo ahora me considero... Buenas noches, Carlitos, muy buenas noches. Este hombre se entra siempre. Como ustedes, han visto, no pide permiso. Buenas noches. Él se entra. Sí, es que está abierta la puerta. Hay que empezar a asegurar, yo creo, esa puerta. Sí. ¿No? Sobre todo porque no entres vos. Sí, no creo que vamos a empezar. ¿Qué traes hoy día? Ay, les he traído unos juegos. Es mago. Ah, no sabía. Yo soy mago. Hago desaparecer y aparecer cosas. Así. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener un... ¿Le gusta la magia? Sí. ¿A usted? ¿Le encanta? Ah, qué perfecto. Bueno, de Maggie sabemos que adora la magia. No, igualmente es fanática. Cada rato me está mandando mensajitos a mi Facebook. Gracias, no da mucho el apoyo que me das ahí. Me llena de impulso. Mira, Galitos, un pequeño jueguito de cartas ahí vamos a mostrar. Ahora ya las cartitas vienen con estuches, ya, para que se puedan cuidar. Porque si no, sabes, son delicadas las cartitas, siempre se van destrozando. Piensa, vamos a hacer lo siguiente. Cartita como jugaba mi abuelo. Sí, son bastante cómodas estas cartitas para poder la manejar. Bien, lo vamos a dejar dentro de su pequeño estuche. Vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3. Ahora mire, me la voy a sacar de ese estuche y lo voy a lanzar allá adentro. Listo. Y como puede ver, usted ya ha desaparecido de ahí las cartas. Y ahora han aparecido en el... Ah, bueno, como les dije, vamos a hacer un juego con cartas, entonces lo que vamos a hacer es sacar... Este hombre es un peligro en una mesa de votación, ¿no? Pero de verdad. No, ¿dónde más peligro? ¿Dónde más peligro soy? Desaparecen las ánforas. No, ¿sabes? Donde más peligro soy es en Las Vegas. Prohibida mi entrada a Las Vegas. Así me ha dicho, ahí no se alcanza cartas, no. ¿En cuál Las Vegas? ¿En el que está ahí? Si bien se ve ahí, sobre todo, tenés cuidado, no vas a ir, te van a pelar. En el mío, por ejemplo, antes de que lo clausure, ya estaba pensando, César, como iba muy constante, ya estaba analizando, creo que les hicieron un favor. Bien, vamos a hacer un pequeño juego con cartas, vamos a hacer unos pequeños cortes por acá, tenemos uno por acá, dos y tres cartas, ¿no? O sea, quiero que estas cartas estén completamente mezcladas. Quiero que me dé un número entre el 10 y el 20. El 7. Entre el 10 y el 20. Ah, el 10 y el 20. Sí. El 17. 17, mira, aumentamos 10. Bien, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartas. Ahí. Muy bien. Como en el colegio. Exclusión de 9. Vamos a hacer, ¿ya? No puede haber más. 7 más 1, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa carta quiero que se la memorice. Perfecto. La vamos a perder completamente esa carta y ahí no se me fue. Se la memorizó. Dígame ahora, la carta, no me diga, dígame, ¿qué carta le salió? El as, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cuál carta fue? As. Vamos a deletrear. Este se llama, Carlos, el juego del deletreo. Vamos a encontrar su carta por deletreo. Ya. A, S, as. Ya. D, no sabemos todavía de cuál, ¿cuál es el palo? Espada, diamante, corazón. Trébol. T, R, E, de la real. O. Mierda. Pero ¿cómo es el mes de la amistad? ¿Qué tal? Mira, ha venido acompañada de sus amiguitos. Mira, está, mira, sus cuatro haces más sello juntamente con él. O sea, veas, es el mes de la amistad. También las cartas conocen muy bien a las personas. Así que siempre andan juntas. El mes del amor, el mes de la amistad, mes de la juventud, mes del médico. Me fascinado. Mira, ahora vamos a hacer contigo. Es el mes de la amistad, es el mes del amor, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo lo siguiente. Vamos a hacer ahora un juego contigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que te escoges una carta, cualquiera, la que tú digas. Perfecto, muy bien, dejamos ahí el juego para jugar. Esa carta, vela tú. Ya. ¿Ya?
quieres que aparezca así, bueno, la pones encima o por abajo. Por abajo. Por abajo, muy bien. Vamos a dejarlo. Ahora mira, vamos a perder esa carta para que no digan, ah, es que el mago tiene control. Está, acabamos de perder esa carta. Ahora sí. Aquí viene la morsa. Que me encanta hacer eso. Sí, sí, es muy original. Bueno, como te has dado cuenta, por las señas hemos hecho eso, dar una vuelta a una carta. Bien, ahora sí. Ahí tenemos una carta que está dado la vuelta y es el 4 de diamante. ¿Ese? Esa era su carta. ¿Esa era la carta? No, era 5 de diamante. No, claro, pero yo nunca he dicho que esa era la carta. Ajá. He dicho que era el 4 de diamante, nada más. O sea, no, pero en realidad esta carta lo que me da es lo siguiente, me da paso a que dé. O sea, me está diciendo, cuatro pasitos da. Uno, dos, tres, cuatro pasos. ¿Ya? ¿Cuál era tu carta? Cinco. Eso. Pero como te decía, estamos en el mes de la amistad, en el mes del amor, ¿no? Sí. Y esta también se vino con sus cuatro amiguitos juntos, ¿qué te parece? ¿No? Así, ¿no? Es el manejo de los juegos que hace. Así, bien, che. Che, ya me dio sed realmente. Bien, vamos a poder ahora. Carlos, te quiero contar. Yo, los magos tenemos algo que se llama un analizador de gustos. ¿De gustos? Sí, de gustos. O sea, mira. Gustos, escuché yo. Ya. A mí me encanta mucho la soda, la Coca-Cola. Ya. Entonces lo que hago es poner acá y directamente me aparece una Coca-Cola. Ya. ¿No? Pero no todo el mundo le gusta la Coca-Cola. Y esta vez vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer los partidos. Bueno, otra vez el mago va a ser la que me va a colaborar. Perdón, Anita. Sí, yo tengo algo para ti. Vamos a ver qué gustos es el que tiene Mari. ¿De acuerdo? Es una Coca-Cola, un analizador. ¿Ya? Bien. Lo vamos a... Te lo muestro. La lata, mira, por arriba y por abajo es una Coca-Cola. No tiene absolutamente nada de especial, nada de raro. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora sí, no. Quiero que vayas poniendo tu mano, por favor. Tu mano. Ya. Vamos a ver cuáles son los gustos que tiene. Ya, presiónalo un poco. Bien, muy bien. Uno, concéntrate en lo que más te gusta. Uno. Dos, sujétalo fuerte porque va a salir con fuerza. Uno, dos, exactamente, sujétalo. Un fuerte, dos y tres. Y ahora sí. No, no, lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. No, es lo que me gusta. No, ya es una analizadora. Yo estaba soñando, rogando que no vaya a aparecer una cerveza. ¿No te gusta la verdad? No. ¿Y tiene cerveza? A ver, probaremos si tiene cerveza o no. Está fría además. Ahí está. Ah, cierto, mira, acá tenemos aquí un vaso, vamos a prestar. Está fría. Vamos a agarrar. Bueno, yo creo que después de eso, para la celebración, va a ser muy bien. Es el mes de la amistad, Mayo, o sea, tenemos que tener en cuenta también. Okay, es un analizador de gustos. Bien, che. Bam, bam. Ahora sí. Mira lo que puede hacer. Manita, siempre me andas reclamando por el Face. Nunca me haces participar. Se quejó, no, el otro día dijo. Se quejó. Y a mí no, que me hace participar, me deja ahí a un lado, yo veo nomás. Hay que ser yo... candidata, dijimos nosotros, ¿no? Claro. No, pero está bien, mira. Primeramente, quiero mostrarte que el bolsillo está vacío. Ya. Bolsillo clásico en todos los magos, vacío, Santa, ¿no? Ya. En este bolsillo voy a sacar, mira, un pequeño pañuelito. No tiene absolutamente nada de especial. Mira, vamos a hacer lo siguiente con el pañuelito. Uno, dos, vamos a ir metiéndolo. Hacemos desaparecer. No sé por qué completo. Me acordé de don Víctor Paz de Tensor. Uno, dos, tres. Y ahora mira el pañuelito desaparecido. Pero no ha desaparecido por desaparecer, no. ¿Sabes qué? Se ha teletransportado. Y en el bolsillo que estaba completamente vacío, mira. Mira, te lo voy a enseñar hacia donde está para que. Ahora sí ya me digas en el Facebook. Ya me enseñó por fin el mago. Ya. Ahora quiero que lo sujetes. Sujétalo. Muy bien. Ahora sí. Vas a hacer lo clásico en la magia. Uno, dos, tres y le das un pequeño soplo. Nada, ¿ya? Uno, dos, tres, sopla. Y ahora sí. No. Tiene que ser con más fuerza. Mira, vamos a hacerlo bien. Sujétalo fuerte, ahora sí. Bien. Fuerte, que no se vea nada. Ahora sí. Uno, dos, tres, sopla. Y ahora sí, abre la mano y el pañito. ¿Qué es lo que está pasando con este pañito? No. Eso son siempre con los dos aprendidos. Vamos a pasar calores. Vamos a empezar, yo creo, a cambiar. Bien. Bueno, muy buenas noches. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado a todos y ha sido una maravilla estar con todos ustedes. Bien, Carlitos, nos vemos la próxima semana. Sí, cómo no, hombre, ya sabes que soy. ¿Esto me lo vas a dejar para mí o te lo vas a llevar? Sí, a ver, creo que sí nos lo vamos a llevar esta vez. Yo pensaba dejarlo ya para el próximo juego, pero ya está bien, mejor lo vamos a llevar para que la gente pueda ver. Bien, che, bien. Espero que les guste, sí, vamos a estar con muchos más novedades. Bien, buenas noches. Chao.
Chao, gracias. La próxima, un hilo dental, por favor, ya. Bien, yo estaba diciendo... Le pregunto de nuevo, para que la gente retome. ¿La violencia contra la mujer es un asunto doméstico, privado, o es un asunto de interés de Estado? El tema de la violencia es un tema de interés de todos. De la violencia doméstica. De la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, que no solamente es violencia física y sexual, también es una violencia simbólica, sistematizada, hacia todas y cada una de nosotras las mujeres que se da. Entonces, yo ahora, siempre donde voy, digo, me considero parte de esta revolución silenciosa que estamos haciendo las mujeres día a día. Mujeres que hemos salido de los espacios ya privados, hemos conquistado nuestra autonomía dentro de nuestros espacios privados y nos hemos lanzado a tomar el poder a los espacios públicos, pensando no solamente en nosotras las mujeres. Yo siempre lo digo, sentimos nosotras las mujeres que los hombres no solamente no legislan en favor de nosotras, sino que no hacen nada en favor de nosotras. Entonces, llegó el momento de conquistar la autonomía dentro de nuestros espacios privados, dentro de nuestras relaciones más cercanas, y salí a conquistar el espacio público. Yo lo vivo, lo siento, el tema de una policía machista es bastante álgido, duro. Una justicia machista, incluso. Mire, ¿qué pasa cuando yo voy a los barrios, muchas veces las mujeres que sufren, es una realidad. En muchos hogares existe este tema, y no solo en los hogares, en las instituciones también vemos. Hemos visto candidatos, aunque no se lo quiera decir mucho, el mismo candidato Evo Morales, lo vemos, lo sentimos machista, él practica una campaña también machista, él lo ha dicho abiertamente, o sea, lo naturaliza. Cuando ha dicho, los cruceños son como las mujeres, mientras más me golpea, más se los quiere. Entonces, vemos que en Bolivia se naturaliza la violencia hacia la mujer. Ahora debemos practicar tolerancia cero. Y no solamente con el candidato Evo Morales, con el candidato Samuel Doria Medina, Ciro Zavala, lo propio también. Ya no debemos aceptar, ya las mujeres no debemos tolerar más ni permitir este tipo de actitudes. Porque no solamente se refleja en los espacios públicos, en los barrios, en las escuelas también se da. Entonces hay que cambiar. Pero perdón, a ver, yo el otro día, no sé si lo leíste, Maggie, en el Twitter puse... ¡Qué hipocresía! Todo el mundo ahora habla, los candidatos hablan en contra de la violencia contra la mujer. Y nunca, ninguno de ellos, ninguno, Evo, Samuel, Tuto, Fernando Vargas o Juan del Granado, nunca antes de que se comience la campaña o en el ejercicio de sus funciones, ninguno hizo nada contra la violencia contra la mujer. Pareciera que es muy de campaña. La violencia contra la mujer pareciera que es un asunto muy de campaña y que en realidad a ninguno le ha interesado nunca trabajar políticas contra la violencia de la mujer, de acuerdo, en todo tipo, no solamente la violencia física. Yo creo que se está utilizando el tema de la mujer y creo que es lamentable que utilicen el tema de la mujer para la guerra sucia, ¿no? Yo, por mi parte, condeno toda agresión física o psicológica a la mujer. Yo soy madre, tengo dos niñas, soy mujer, tengo mi madre. Entonces, yo condeno totalmente cualquier tipo de agresión. Y creo que este es un tema estructural, que no pasa únicamente por una ley que está mal hecha, porque eso es lo que debemos decir. Hay una ley que está mal hecha, que hay que volverla a hacer, porque fue hecha al calor de la muerte de la periodista Analí Guaicho, y que de ninguna manera refleja la realidad que se vive en Bolivia en la violencia contra la mujer. Entonces hay que crear una, hay que hacer una nueva ley, pero hay que coordinar además con las instituciones, con los gobiernos departamentales y municipales, para que sea una ley real que se pueda implementar en todo el país. Entonces es una ley que hay que volverla a hacer, Carlitos, que está mal hecha en realidad esa ley. Entonces creo que debemos partir primero, pero además no es solo el tema de la ley, porque con esa ley no vamos a solucionar un problema estructural que es la educación. Tenemos una educación machista, ¿no? Y nosotros tenemos que cambiar desde la educación, tenemos que cambiar, educar a nuestros hijos de que ese machismo que existe en nuestra niñez, en nuestra juventud, tiene que desaparecer. ¿Y eso cómo? Eso es, los cimientos están en la educación, porque ¿quiénes educamos a los hijos? Educan los colegios y educamos los padres. Entonces tiene que ser una educación integral, un plan en realidad integral a nivel nacional,
para ir disminuyendo los niveles de machismo. No lo vamos a desaparecer de un día para el otro. El otro día escuchaba una candidata del MAS que con mucho orgullo decía, es que Evo es machista, pues, él es así, decía, ¿no? Entonces me parece una barbaridad, porque eso es no permitir la evolución y no respetar a las mujeres. A mí me dio, no me pareció nada bien cuando dijo el presidente Evo Morales hace 2 días que saltaban como mujeres embarazadas unos jóvenes que hacían deporte. O sea, es una agresión permanente que hay hacia la mujer y que de ninguna manera debe ser permitida. Entonces, debemos trabajar en modificar la ley que está ahora vigente, pero además que en esa ley se integre el tema educación. O sea, debe haber un plan. A mí me gustaría preguntarle si realmente el texto de la ley está mal o lo malo es que se hacen leyes, no se reglamenta, no se tiene presupuesto. O sea, y un tema de fondo, y un tema de fondo que ha tocado es el de educación, ¿no? Claro. Solo que escuchamos todas las veces, en campaña y fuera de campaña, según la coyuntura, todo el mundo está a favor de la educación, de la salud, son las prioridades. Ahora resulta que está de moda, puede ser no machista, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en los afiches y en las pancartitas. Pero, ¿qué se puede hacer de verdad para cortar de raíz de inmediato? Digo yo, en octubre ustedes van a estar en la asamblea. A ver, yo le comento ¿qué algo. ¿Qué harían? Yo le comento algo sobre el tema de educación. La ley Avelino Siñani es otra ley que vulnera la constitución política del Estado y es otra ley que limita a los gobiernos departamentales y municipales su participación en una competencia que deberían reglamentar y ejecutar los gobiernos departamentales y municipales. ¿Ya? Entonces, hay una sentencia constitucional a 1714, ya que solamente se limita la acción constitucional a una parte de la ley y que la ha declarado inconstitucional ya la ley Avelino Siñani y obliga a que el nivel central del Estado debería coordinar las currículas con los departamentos y con los municipios, con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales. Sin embargo, eso, así como dijo Evo ahora que no va a cumplir, no lo cumplen. O sea, hay una sentencia constitucional que dice que están obligados ya a que participen los gobiernos departamentales y municipales ahora, en la currícula. Sobre ese punto, está bien, conocemos el carácter autoritario del gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿cómo es posible que continúe atropellando? Todo el mundo se queja, protesta por los atropellos, pero parece que no hubiera ningún tipo de mecanismo capaz de frenar esos atropellos. O sea, ¿la asamblea está de adorno? Nacional y las departamentales. Yo creo que es importante, cada asamblea tiene sus diferentes atribuciones, ¿no? Y creo que yo le decía hace un momento, conversábamos con Carlos antes de ingresar, de que creo que lo que debemos intentar es restablecer los equilibrios. No hay un equilibrio en realidad en el Parlamento que permita que haya una adecuada independencia de poderes, que haya una verdadera democracia en el país. Entonces, desde el momento en que logremos restablecer los equilibrios, yo creo que se va a poder hacer más por todos estos abusos y atropellos que existen. Sin embargo, eso no exime que las personas que de repente han estado ya de senadores o parlamentarios o qué sé yo, yo creo que aunque no se tengan los equilibrios, igual se debería hacer. ¿No? Igual se debería uno salir al público, debería uno explicarlo, debería uno decir, bueno, mire, esto es lo que no está bien, se está vulnerando de esta manera la Constitución. Las autonomías, todos los días, las leyes que sacan, yo le explicaba también a Carlos anteriormente, todas las leyes que sacan posterior a la Constitución Política del Estado vulneran las autonomías departamentales y municipales. Entonces, todo esto es lo que hace de que no permitan que se avance la autonomía y que no haya un manejo real en el país. ¿Por qué? Porque quienes conocen la realidad de su departamento y de su municipio, pues son los gobiernos departamentales y municipales. Y no. Pero se ha faltado esa conexión más allá, como dicen, ¿no? Ha faltado esa conexión de las brigadas parlamentarias con sus electores. Sí, la brigada con no ha sido para nada. Bueno, pero perdón, yo quiero introducir, y aquí la desafío a las cuatro, porque aparte de tener una sociedad machista, tenemos una sociedad tremendamente sexista. Así es. Tenemos una sociedad terriblemente sexista. El sexo da para todo, para vender todo. El sexo da para absolutamente todo en el Estado boliviano. Y no tiene frenos, no tiene frenos. Yo veo con pena algunas señoras que salen a reclamar y ponen, estos son los spots más sexistas, etcétera, etcétera. Y claro, salen las propias mujeres en algún momento a decir, el cuerpo de cada una de su cuerpo puede decidir con él lo que le dé la gana. Pero el cuerpo es también una mercancía.
Y les pregunto porque, y ojo, no estoy justificando con esto que un desnudo haga que una mujer sea menos respetada, porque todo está en función de lo que la mujer permite o no permite. Puede estar muy desnuda por la calle, pero nadie tiene derecho de tocarla si ella no lo acepta. Pero lo que pasa es pero que es fácil, hay una sociedad sexista. Es fácil perderse. ¿Comparten? Sexista, pero además hipócrita, ¿no? Porque de repente, cuando hay algún tema en debate, sale todo el mundo en defensa de la dignidad de las mujeres. Uh-huh. Sí. Pero a diario se vulnera esa dignidad. Es muy de campaña, de ¿no? Solo que vos decías algo, y a mí me da pena a veces que se pueda malinterpretar, que es, hay una reivindicación histórica de los movimientos feministas, que es el de la autonomía de la mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo. No, yo estoy de acuerdo que con es eso. Muy diferente a tratar de justificar eso, digamos, para decir la vamos a explotar y que ella diga que está haciendo lo sí. que quiere, ¿no? Pero me parece que lo que nos falta también es coherencia, porque criticamos algunas cosas, pero dejamos de lado, hacemos las vistas gordas en otras cosas porque no nos conviene, ¿no? Entonces, creo que hay un problema de fondo y nuevamente, sí, pasa por la educación. Pero no solamente por la educación como un enunciado, y por eso yo insisto en preguntarles ahora que están de candidata, porque el enunciado es fácil hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de verdad para comenzar a cambiar? A ver. Por ejemplo, digo yo, sí. tenemos en nuestra ciudad un alcalde que es una vergüenza. Así como criticamos tan duro al presidente Evo Morales en muchas cosas que hace y que dice, en la sociedad, el grueso de la sociedad cruceña es permisiva, sin embargo, claro, con el mismo comportamiento. Lo mismo que dice la diputada de Evo Morales, él es así, la sociedad cruceña dice, Percy es así. Exactamente, entonces, ¿cómo romper eso? Y si en esa tarea de romper, digo yo, ahorita que están en frentes distintos, si en esa tarea de vencer esa barrera, ustedes serían capaces, y es la pregunta que hacemos, ¿no?, de manera persistente a todas las mujeres, serían capaces de romper el mando del jefe, el mando del partido, en función de una propuesta que tenga que ver con una demanda de mujer. Perdón, ahí quiero comenzar con vos, Paula, porque vos tenés 28 años, nosotros somos un poquito sí, ya le aumentó, más, somos un poquito más grandes que vos. Desde tu posición, una chica joven, con ganas, hombre, es más que destacable, vos has vivido tu vida política y tu vida activa siempre en un tipo de gobierno. Vos no conocés la alternancia, no conocés nada de eso, fíjate vos. En el gobierno nacional, Evo Morales. En el gobierno departamental, Rubén Costa. En el gobierno municipal, Percy Fernández. Esta chica no conoce nada de afuera. Conoce una sola visión en los tres lados. Por eso te digo, me parece fantástico que te animé a entrar y a romper. Pero te pregunto también, desde tus 28 años, la posición seguramente, la visión que tenés con relación a la vida es diferente a la nuestra. Bueno, ella es también un poco más joven, ¿no?, y yo mucho más viejo que ustedes. Pero de todas maneras, evidentemente, yo te llevo 30 años. Siento yo, desde una concepción muy personal, que estos temas de la reelección en estos niveles son conductas completamente antidemocráticas. Soy partidaria, creo en los pactos sociales, creo que los ciudadanos podemos establecer pactos sociales y dar continuidad a nuestras obras. Creo en la generación de una nueva cultura de la tolerancia. Creo que a partir de ahora, yo pienso que el tema de la violencia es un tema político, no es un tema de guerra sucia. Las mujeres nunca más debemos tolerar este tipo de conductas de ningún tipo de ser humano. Yo soy la única candidata mujer en mi circunscripción. Está el señor Andrés Gallardo, el señor Carlos Subirana. Y ese es un pedido. No debemos confundir, ¿no?, que el tema de género es una lucha solamente nuestra. Género es una categoría, si bien que nos sirve para analizar la situación de las mujeres, también nos sirve para analizar las diferencias, cómo sobre la base de estas diferencias biológicas se nos ha asignado una serie de roles que con el transcurso del tiempo nos han
subordinado a las mujeres a un rol netamente privado. Entonces usted ahora me preguntaba, ¿cree usted que el tema de la violencia es algo privado? No, no es, ya no es más. Y este tema de que cada 3 días se da un feminicidio, una mujer muere solamente por ser mujer, es un tema grave, es un tema alarmante. Y en este sentido me pregunto yo, ayer cuando miraba el noticiero, conté 7 propagandas seguidas del gobierno nacional y me puse a pensar, es verdad, yo parto, el tema de la educación es algo estructural sobre esa base, una educación con enfoque de poder, porque este tema de la violencia es netamente poder. El hombre se ha dado cuenta que tomando el cuerpo de la mujer puede tener el poder, puede conquistar muchas cosas. Es algo que debemos ya educarnos en nuevas relaciones de poder. Debemos trabajar sobre esas bases en la educación. Y vemos la política como una herencia netamente masculina, pero ahora hemos decidido romper estas cadenas, hemos decidido conquistar nuestra autonomía. En el tema del cuerpo vemos una doble moral, lo usan para mercantilizarlo, pero en otro tema lo mantienen reprimido para someternos. Entonces, es algo político. Asumir el poder ahora es algo político, no es guerra sucia. Yo le digo no, y es por eso que estoy en esta candidatura, porque nosotras las mujeres del PDC continuamente estamos trabajando y hacemos propuestas sobre este tema. Es un manejo integral que hay que dar, no solamente es violencia, también es salud pública. Hay que trabajar en una infinidad de políticas públicas ya con enfoque de género. Nosotros proponemos un viceministerio de la mujer. No, un ministerio, no viceministerio de la mujer. Ya estaba diciendo yo, Tomás habló de ministerio. Ajá, sí, perdón, me equivoqué. Un ministerio con recursos propios, que todas las políticas con enfoque de género dependan de eso, que podamos trabajar en eso, porque el tema de la mujer en Bolivia es un caso. Nunca una mujer ha sido presidenta. Solo que creo que es bueno también situar, no es que ahora, no las mujeres. Claro, el tema es que esta no sea de lucha ahora. De las mujeres viene de años. Es de mucho tiempo atrás. Yo quisiera contestarle, Maggie. Yo le diría que sí. Y es más, en anteriores oportunidades, no solo por la mujer, lo haría por los niños, lo haría por mi pueblo, lo haría por Santa Cruz. Es más, lo hice siendo constituyente. Muchas veces a Tuto, que es ahora el candidato, yo era de Podemos, era invitada de Podemos, muchas veces no seguí las líneas que mandaba Tuto. Tuto nos decía, voten para que continúe la Asamblea Constituyente, yo voté que no, ¿no? Aprueben tal cosa, yo voté que no, porque yo consideraba que no era bien para mi departamento. Entonces muchas veces ya lo hice y lo rompí en la anterioridad, y si yo en algún momento veo de que está algo ¿Le diría en contra, que no a Samuel? Le diría que no a Samuel si es que considero que las mujeres no lo merecen, que no es lo correcto, porque creo que cada persona debe tener criterios propios. Yo soy abogada, entonces yo no sería nunca funcional, yo siempre trabajaría de acuerdo a mis convicciones y a mis principios. Si en algún momento hubiera algo que estuviera en contra de mis convicciones y mis principios, por supuesto que le diría que no, como se lo dije a Tuto en su oportunidad en la constituyente. Es más, el recurso que interpuse yo ante el Tribunal Constitucional, lo interpuse en contra de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga no quería que lo interpongamos y en su momento lo hice. ¿Cuál era el recurso? El recurso cuando se discutía si la Asamblea iba a ser originaria o era derivada, y que fue decisivo el recurso, porque al final el Tribunal dijo no, la Asamblea Constituyente no es originaria, es derivada y se somete a la ley. Ese recurso lo interpusimos con varios candidatos en contra de Tuto, porque Tuto no quería que se interponga ese recurso. Entonces aquí están de testigos muchas personas que nos colaboraron, incluso en ese momento se trabajó con el doctor Juan Carlos Jurenda, ese recurso que fue interpuesto. Acuerdo, sí. Entonces, en su momento, por eso le digo, yo creo que hay que ser de principios en todo momento. Y en su momento, con Tuto lo hice, no seguir lineamiento, o sea, la militancia tiene un tope. Tiene un tope que deben ser los principios, las convicciones, y por lo que uno cree que va a luchar, ¿no? Uno tiene que ir a luchar por sus convicciones y sus principios. Si no, uno es un títere o un levantamano, como dice vulgarmente, y creo que no sería esa la función cuando uno tiene toda una formación y quiere trabajar por su pueblo. Sí, Maggie. Yo pienso, yo siempre lo digo también, las mujeres, más allá de un color político, debemos asumir la conciencia real, pues, de lo que conlleva hoy ser mujer, más allá de un color político partidario, siempre van a estar nuestros intereses. Obviamente no solamente los intereses de la mujer, también de los otros sectores bastante vulnerables de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que no se ve, sí, no? Exactamente. Pero ya debemos empezar a poner en práctica. Yo propongo eso.
Entonces, si yo no llego, si usted llega, quizás si mañana podemos trabajar juntas, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que hay que cambiar. Ya no podemos ser nunca más enemigos. Ya los ciudadanos no quieren eso, ¿sabe qué? Yo toco puerta a puerta, esa es mi campaña, yo hablo con ellos. Niña, ya no, no, ya no quiero más peleas, que se pasen la bola. ¿Qué me propone? Yo le hablo, los escucho, ellos me dan, tomo nota de todo lo que piden. Entonces, los ciudadanos ahora quieren eso, quieren un pacto ya social real, verdadero, que se acerque a sus intereses, que recoja sus necesidades. Pero eso depende fundamentalmente ¿de qué? ¿Del partido, de la voluntad individual de cada una o claro, cada una de los que llegan? Yo creo, ¿no? ¿O de la presión de la sociedad? Adicional a todo lo que dicen, yo creo que está fundamentalmente en la educación, ¿no? Porque hay mucho acceso a las redes sociales y todo eso. Incluso se llegan a ver videos de mujeres ofreciéndose. Sí. Lo hemos visto, ¿no, Carlos? Sí. No sé cómo se podría mejorar o cambiar o empezar una nueva generación en la que se pueda formar con otros valores, porque los valores están compitiendo, con este otro mundo en el que los padres ya no tienen mayor participación, que es el de las redes sociales. Porque no se trata de prohibir las redes sociales en primer lugar, pues no vas a poder. ¿Ah? Se trata de cómo encaminas y cómo das valores aquí para que lo que está más allá de la calle, incluso porque ya estás en tu casa y en una computadora ya tenés un acceso a un mundo que es diferente al de los padres. ¿Cómo haces para inculcar desde la educación, desde el hogar, en un mundo en el que uno de cada tres matrimonios se deshace frecuentemente después del primer hijo? Lo que estamos hablando de un conflicto y un problema más. La madre cría al hijo y el padre sale a buscar otro seguramente. Entonces, frente a todas esas cosas, ¿qué tipo de educación es la que han pensado las dos candidatas? ¿Qué tipo de educación tenemos que pensar para el futuro? Y sobre eso me gustaría que sí, me describan a ver qué entienden por educación no sexista, que tiene que ver con este teléfono. Claro. Primera cosa y un tema puntual, ahora que se da en nuestra sociedad, la apología del delito. Yo siempre lo critico. Veo siempre novelas donde los capos del narcotráfico son los toros. Eso es terrible. Son los toros de la, son los Pero toros me gustaría, novela. Porque es que me muero de ganas de hacer un montón de preguntas, ¿no? Me gustaría conocer primero qué entienden por educación no sexista. Porque esa es una de las reivindicaciones de fondo. No es solamente mejorar la educación, sino cambiar la visión o la forma de educar. ¿Qué es educación no sexista para las candidatas? Educación no sexista hace referencia a una educación con enfoque de género donde las relaciones de poder estén equilibradas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Una educación que privilegia al hombre. Las tareas del hombre sobre las tareas de la mujer. Fíjense ustedes de niña, a mí, yo me eduqué en un colegio de monjas al que le debo sí, mucho, no me dejaban usar aros, con unos mandiles hasta casango, donde no podíamos jugar fútbol las mujeres, donde debíamos jugar. ¿Era lugar? El Cardenal Cuyo. El Cardenal Cuyo. El Cardenal Cuyo. Cardenal, sí. Entonces, donde no podíamos jugar fútbol. Vos sos Santana, ¿no? Santana. Donde ya veníamos las niñas predestinadas a un tipo de rol, para vivir una vida en un tipo de espacio. Entonces, eso es una educación no sexista. No determinar en base a esos roles basados en una diferenciación biológica los papeles que vamos a jugar los hombres y los papeles que vamos a jugar las mujeres en un futuro. Yo creo que para mí una educación no sexista sería una educación en la cual no se estigmatiza a ninguno de los dos sexos, en la cual se pueda claramente educar a nuestros niños ya conociendo su sexualidad, pero también con los valores necesarios para que puedan ellos manejar su sexualidad de una manera adecuada, ¿no? Y de tal manera que se vaya aminorando la brecha que existe entre los roles de la mujer y los roles del hombre, que a veces las mismas madres alimentamos porque todavía nos han criado así, ¿no? ¿Por qué favor. Él y no yo? Porque claro, él es hombre, ¿no? Claro. ¿Por qué sí. Mi hermano no lava los platos y yo lavo? Yo me iba a acordar del ejemplo de lavar los platos. Claro. Porque eso a todas nos pasa, ¿no? A todas nos pasa. O sea, muchas veces yo misma, digamos, con mis hijas me reclaman y me dicen, ¿por qué mi hermano no lo haces lavar los platos o lo haces limpiar o lo haces acomodar? ¿No? Y claro, es la cultura en realidad en la que nosotros hemos crecido,
¿no? Toda la vida yo tenía, por ejemplo, tres hermanos hombres, y si bien yo no era que a mí me mandaban ni nada, pero yo siempre asumía la función de servirlos o atenderlos, ¿no? Esa función de mujer, porque es lo que uno ve reflejado en sus madres y en su... Entonces yo creo que debemos trabajar en aminorar esa brecha que existe entre la diferencia entre qué hace el hombre y qué hace la mujer, ¿no? Y que yo creo que es muy importante, y creo que de alguna manera ha evolucionado algo, porque por ejemplo ya vemos ahora esposos que ayudan a las esposas, con lo que ha disminuido la posibilidad de tener de repente personas que le ayuden a uno de las labores de la casa, pues ahora ya hay una mayor compatibilidad. Ya que hasta eso, fíjese, Liane, cuando la estoy escuchando, lo tomamos como que nos están ayudando. Claro. No. Y no es ayuda, sino que es, debería ser obligación. Sí. No, pero ahora a lo que me refiero es que ya ahora el hombre ya lo asume el papel y ya colabora a la mujer asumiendo el rol, digamos, que antes eso, no lo hacía. Eso es sexista. Claro. Colabora a la mujer. No cumple con su... No, por eso, que es su obligación. Se arrastra, claro. Se arrastra tanto este asunto, claro, que si el hombre lava los platos, la está colaborando. Es que me estoy riendo. Le está colaborando. Me estoy riendo porque me estoy acordando de una historia. Yo me reía más todavía porque cuando dice que por qué tu hermano, hombre, vos tenés que servirle esta cosa. Yo decía, ¿cómo se nota que no son hijos de China Bravo? China Bravo, mi madre, nunca le dijo a su hermana pasarle un vaso de agua a esta. Nunca. Yo no conozco en mi casa, no conozco de verdad, que mi madre haya dicho, tu hermano lo puede hacer porque es hombre. No, pero en mi caso nadie no me sé decía. Si fue tan. Ahora, no sé si fue era, tan. Era lo que él de acuerdo. Pero conozco este asunto de. ¿Y por qué él lo puede hacer? Porque él es hombre, y debe ser una bofetada cada vez que una mujer recibe una cosa de esa, como esto heredado, solo que de ejemplo, que si el hombre lava los platos, me río porque como, me si el hombre lava los platos, la colabora a la mujer. Vámonos al corte y ahorita volvemos con lo tuyo. No importa, lo digo en el intervalo. No importa nomás.